Listening to WXAC FM, Redding, Pennsylvania, Albright College. Estás en sintonía con WXAC 91.3 FM, Reading, Pennsylvania, Albright College. Redding. Hey, qué bueno, qué rico, qué sabroso. Eh. Gracias por la sintonía. Somos el 91.3 FM desde Reading, Pensilvania, para todos ustedes. En este día súper especial, estamos por aquí. Aquí está el distrito escolar ya. ¿Cómo está, Lenny? Buen día. Buenos días. Buenos días, Feliz. Hoy es oh, uh, el segundo día de clases aquí en el distrito escolar de Reading, así que estamos toditos bien emocionados. Qué bueno, qué bueno. Yo no estoy tan feliz hoy porque Dolca no está aquí. Ah, no, 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 no me hablen a mí de Dolca. Dolcas si nos está escuchando que me imagino que no ay, eh, ay, ay. ella está de vacaciones así que un saludo a Dolcas Qué bueno, qué bueno. Pues un placer tenerte por aquí con los invitados. Adelante. Con claro el que programa. sí. Y hoy tenemos mucha información importante para nuestra familia y nuestra comunidad. Así que primero, mi nombre es Aleni Pimentel, facilitadora de participación familiar para el Distrito Escolar de Reading. Y bienvenido a Red Night Radio, lo nuevo del distrito. Gracias, Majin y 91.3 FM, por tenernos aquí cada segundo y cuarto martes del mes a las 11 de la mañana. Recuerden que ya no estamos en nuestro, en nuestra página de Facebook, estamos en YouTube. Y si no han visto los videos, los últimos tres o cuatro que hemos uh, um, hecho, vayan por nuestra página Reading School District, el Distrito Escolar de Reading, en YouTube y pueden ver uh, los programas, los últimos tres. Se ven bellos, así que si no, si no han pasado por esa página, pasen hoy, mañana, este fin de semana. Y van a poder ver también este programa, el programa de hoy por YouTube, para que puedan ver nuestras caritas. Y, mm. <laughs> y entonces, y Majinbe también, que él sale allá atrás. Um, pero hoy vamos a hablar un poco sobre recursos humanos. Yo sé que nosotros, eso es día tras día que vienen a las oficinas preguntando por cuáles posiciones tenemos abiertas, dónde tenemos um, posiciones, en qué edificios, cosas así. Así que tenemos a dos persona, personal de recursos humanos aquí con nosotros. Pero antes de eso, eh, le queremos recordar que la escuela empezó, las clases empezaron ayer. Hoy estamos ya segundo día, día completo para todas nuestras escuelas. Y para los que no saben, si no han inscrito a sus niños, si tienen cinco años, ya eso es kindergarten. Así que vayan, pasen por su escuela más cercana y, le, y ahí le pueden decir a cuál escuela pertenece. Tenemos muchos estudiantes yo estoy trabajando en la 16 Hawk esta semana y me encanta porque entonces puedo ver todas las familias nuevas, todos los estudiantes bien emocionados por su primer día de clases ayer. Um, pero sí teníamos también, vamos a decir, un poquito de dificultades con el transporte. Para los que saben, saben, <laughs> eh, ayer fue un poquito difícil. Ustedes saben que siempre cuando hay una, um, un cambio verdad, una transición es un poquito difícil, así que muchas gracias, le agradecemos a toda nuestra familia por su paciencia y comprensión en este momento con el transporte. Estamos trabajando con una compañía nueva que es Zoom. Y sabemos que como le dije, cuando hay un cambio siempre hay cosas que salen que uno no esperaba y estamos trabajando en eso. O sea, nuestro departamento de transporte está trabajando bien, bien fuerte eh, y horas largas para arreglar todo, para tener todo en el sistema como debe de ser. así que si ustedes tienen, um, están teniendo algunos problemas, por favor comuníquese con nosotros y vamos a ver qué podemos hacer. Pero recuerden que ese transporte eh, depende de la necesidad del de estudiante, dependiendo de la distancia que está de la escuela y si tiene transporte en su IEP, por sus siglas en inglés, el IEP, su plan individual de educación. Así que eh, muchas gracias a todas las familias que están trabajando con nosotros en eso y a ah, hola, vamos, vamos a decir que para la semana que viene todo esté ya eh, como debe de ser. Y también recuerden que este viernes no hay clases, así que eh, tenemos clases hoy, mañana y el jueves, pero el viernes tienen un break hasta el martes y vamos a ver entonces, vamos a hacer muchos de esos cambios el viernes y el lunes. Bueno, el lunes no trabajamos, pero el viernes sí. Así que muchas gracias de nuevo y bienvenidos al nuevo año escolar a todas nuestras familias. Pero hoy vamos a hablar sobre recursos humanos, también algo importante para nuestra familia, especialmente si están buscando trabajo o conocen a alguien que está bu uh, buscando trabajo. Solo le quiero dar la bienvenida a, primero a Julisa López. Buenos días, Julisa, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme y también tenemos a la señorita Kinery Fernández Kinery cómo estás bien gracias por tenerme el día de hoy yo sé que uh, muchos de ustedes conocen a Kinery porque <laughs> siempre me están llamando uh, pero dinos un poco sobre ti Julisa porque eres nueva al departamento la más nueva vamos a decir verdad eh, dinos un poco sobre ti de a dónde eres eh, qué haces en el departamento eh, yo empecé en el departamento en mayo eh. Yo fui a la escuela aquí a Redding High. Wow, Red High. <laughs> eh, me gradué de Kutztown University. Um, tengo cuánto año vivo aquí en Redding. Me mudé de los 12 años, de okay. nueva York. Este y yo soy eh, persona de apoyo en el recurso humano. Qué bueno, bueno, gracias por estar aquí, Julisa. Eh, desde mayo, pero se siente como más largo, no sé. Sí, ya me tienen loco. <risa> <risa> y Kinari, dinos un poco sobre ti. So, uh, mi nombre es Kinari. Um, yo he estado en el departamento de recursos humanos ya llevo un año. Yo soy la generalista del departamento de alimentos y del departamento de deportes. Um, también soy un RNai, me gradué en Yay! el 2011. <laughs> Um, tengo mi bachillerato en comunicaciones y aquí estamos asistiendo a la comunidad. Qué bueno. Uh, entonces, dí, díganos un poco sobre recursos humanos que ustedes um, trabajan con las posiciones que tenemos en el distrito, ¿verdad? Eh, cualquiera de las dos que nos quiera decir un poco. Sobre recursos humanos, eh, yo por ejemplo, yo me encargo de dos departamentos en el distrito escolar. Um, uno de los más grandes ha sido el servicio de alimento. Um, en otras palabras, son las um, el personal que trabaja en el comedor. Um, si son cocineras, asistentes de cocinero, o en otras palabras, eh, gen, eh, trabajo general que serían las personas que también nosotros le damos la cara de, de, la, de la del lunchroom cuando uno entra aunque um, nosotros estamos ayudando a los niños día por día, um, eh, nosotras vamos a estar hablando de todo el departamento en general, solo vamos a hablar de los maestros, aunque también les vamos a dar la información de otras personas que están en cargo de esos departamentos, porque um, tenemos un personal de como ocho personas y cada persona tiene su departamento, su departamento en cargo. Wow, so ese es un departamento grande, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, Julisa, eh, eh, ¿a dónde tú te enfocas? So, yo me enfoco más con los maestros, pero yo no hago ninguna de las posiciones. Eso okay. se encarga eh, Cristina Raimondi, ella se encarga de los maestros, pero yo la ayudo con cualquier cosa que ella necesita. Perfecto, entonces Yulisa sabe un poquito de todo, <laughs> sí. porque cada vez que yo necesito a alguien y no hay nadie, ella está ahí para ayudar, así que eh, eso es bien importante, tener a alguien que sepa un poquito de todo. Porque normalmente eh, para un departamento así eh, se requiere muchas, mu hay muchos requisitos, ¿verdad? Uh -huh. Para alguien empezar con el distrito y también para seguir con el distrito. Uh -huh. Y entonces para saber ca cada una de esas cosas eh, se pone un poquito difícil. Así que, muy bien, y desde mayo está. Uh -huh. Así que sí. está todavía aprendiendo, Yulisa. Ok, entonces, eh, bueno, díganos un poco sobre las posiciones que tenemos disponibles para la comunidad. Ok, so yo voy a empezar con el departamento de servicios de alimentos. En estos momentos estamos buscando um, trabajadores en general, um, que básicamente se encarga de todo un poco en el departamento. Um, en estos momentos tenemos tiempo completo, que sería full time. Um, trabajan 6.5 horas. Um, una de las cosas buenas del distrito es que, siendo full time aquí, aunque sean 6.5 horas, tiene derecho a beneficio médico y cosas así. También estamos buscando para tiempo parcial, que sería part-time, um, 4.5 horas, um, y los pagos empiezan a 15 um, dólares la, pesos la hora. Um, en estos momentos, eh, no, en decir que tenemos eh, posiciones en una escuela solamente, no se puede decir, porque eh, generalmente yo busco gente para todo el distrito. So, tenemos muchas posiciones en la Reading High, Um, eh, cada día es diferente, nunca sabemos qué vamos a entrar, so siempre están buscando personal. Um, este es el único departamento en el distrito escolar que no se requiere que hablen inglés um, completamente porque conmigo pueden hacer la entrevista en español y también somos uno de los departamentos que tienen supervisores que son completamente bilingües. Um, so este sería uno de los departamentos que si no habla muy bien el inglés, pues puedes a, a tratar de entrar y nosotros lo podemos asistir como se pueda. También yo voy a hablar del departamento de Teamsters, que sería el departamento de mantenimiento y facilidades. Um, este departamento está en cargo de Celeste Smith. Ella, básicamente, eh, la que, lo que ella busca serían para los custodians. Los custodios. ¿no? Custodios son la gente que limpia, que mantenemos las escuelas, tú sabes, al, al caigo de todo. Ahí está buscando en estos momentos para segundo turno. Um, el pago empieza a 18.25. Se requiere que tenga un diploma escolar o un GED y por lo menos tres años de experiencia. También ese departamento okay, <laughs> también ese departamento tiene muchos programas de aprend aprendices uh -huh. um, So tienen HVAC um, y tienen Master Plumbing and Plumber Apprenticeship. Um, en otras palabras, nosotros le pagamos para que ellos vayan a la escuela, um, que cojan su certificado y cuando tengan el certificado, pues ellos son full time en esa posición con el distrito escolar. ¿Para ese departamento se requiere el inglés? Para el departamento de CELES sí se requiere porque usualmente uh, ella hace la entrevista o so, ella lo tiene que hacer en inglés y los directores y supervisores en ese departamento tampoco solamente hablan inglés, sí. Eso es algo bien importante porque tenemos muchas um, personas en el, eh, aquí en la ciudad que están buscando trabajo y algunos de ellos no se sienten muy cómodos con el inglés, ¿verdad? Eh, y eso le da entonces un chance de entrar al distrito que después si ustedes cogen las clases y, y vamos a ofrecer clases de inglés, le voy a decir un poquito sobre eso ahorita, pero si ustedes piensan, va, va, voy a entrar y entonces voy practicando en lo que mejoro el inglés y entonces hay otras posiciones abiertas, ¿verdad? Eso es un, un departamento bueno para ustedes, que no se requiere el, el inglés. Ese es el departamento de alimentos. Ahora, también lo que a mí me gusta decirle, porque yo eh, trabajo, ustedes saben, en la oficina administrativa también con ustedes, y, y yo le digo a los que vienen buscando empleo que. Uno de los beneficios, aunque empiecen a 15 a la hora, eso va subiendo, ¿verdad? Pero aunque empiecen a 15 a la hora, esos beneficios son importantes. Uh -huh. Yo tenía una familia el otro día que le estaba explicando, ustedes tienen eh, beneficios de salud, ¿verdad? Eso, ese seguro de salud es tan importante, seguro, seguro médico, porque uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Tienen su beneficio de retiro también uh -huh. para esas posiciones, que esas son cosas que uno en verdad no piensa. Uh -huh. Cuando antes, ¿verdad? Solamente cuando se necesitan. <laughs> y, y es bueno ir planificando con tiempo porque no son todas las todo, todas las organizaciones que ofrecen esos beneficios. Correcto. ¿Hay algunos otros beneficios que ellos tienen? Henry. So, siendo um, siendo empleado del distrito, nosotros tenemos muchos beneficios en decir que si tú eres uh, miembro y tienes plan médico, por ejemplo, con el departamento de alimento eh, tiempo parcial no le ofrecen um, no le ofrecen estos beneficios pero como quieras tienes el beneficio de tener el el retiro. Sí. Eso es algo que sí se ofrece. Pero también siendo parte de, de ese plan médico, nosotros tamo, usamos Capro Blue. Um, siendo parte de eso, ellos tienen un website que tienen un montón de descuentos. Tienen descuento para viajar, tienen descuento para ir para el gimnasio. Una de las cosas que a mí me gusta decirle a la gente oh. es que siendo parte de Capro Blue, tienen un descuento en el gimnasio. Pueden pagar, puedes coger cualquier gimnasio en la ciudad de Red y Si está cubrido, solamente paga 28 dólares. Y eso son cosas que hay mucha gente que no, porque no hacen el extra step, no saben de eso. Sí. Ok, bueno, ya saben, eso es un, ni yo sabía, <laughs> yo aprendí algo nuevo hoy, gracias. <laughs> um, y entonces, ¿cuáles otros departamentos tenemos? Eh, tenemos el departamento de RESPA y también tenemos el departamento de REA, que son los maestros, y um, RSSA, que son los administradores del distrito de Raspa se encarga Andrea Ambrose eh, ella se encarga de lo para profesionales ellos empiezan horas. tienen que tener el high school diploma para estos eh, um, empleos ella también se encarga de asmi también eh, ellos tienen uno de translator que tiene que ser bilingüe en inglés y español y ellos empiezan a 2553 la hora y tienen un office clerk también que empieza a 2509 la hora y también tiene que ser bilingüe en la 2 entonces eso es bien importante para los que no saben nosotros eh, en el distrito tenemos uniones, ¿verdad? Um, mm -hmm. Grupos eh, para algunos y eso también es importante porque eso lo, es como otro otra prote protección para Un nuestra, beneficio, ajá, a mí, otro beneficio que le ofrecen para nuestros em eh, empleados pero Respa eh, es mi eh, mi grupo favorito, porque tiene mi equipo, que son las coordinadoras de padres. Un saludo a todas las coordinadoras de padres que están haciendo un excelente trabajo esta semana. Um, pero eh, entonces, para las coordinadoras de padres y para la, para, para profesionales, eh, esos son ayudantes en el salón de clases, en, el, en la escuela, que aunque sí tienen que, que para esas posiciones tienen que entender el inglés, tenemos también posiciones para para profesionales de inglés como segundo idioma, que es ayudando a, a los estudiantes que eh, llegan reciente de, a los Estados Unidos, que um, puede ser que necesitan un poco de ayuda con el idioma. Y, a, a Ese grupo es tan, tan bonito porque ellos siempre están ahí para ayudar a los estudiantes y me encantan. No que no, no me, no me gustan todos, ¿verdad? No, no puedo tener favorito, pero sí lo tengo. <laughs> eh, y, y entonces por eso es que Julisa está diciendo los grupos así por sus siglas en inglés de esos grupos de, de uniones. Ok, entonces, y, y el que a mí me gusta, porque no entiendo cómo es que todavía tenemos esta posición abierta, la de la traductora, ¿verdad? La del intérprete, sí. del distrito. Ustedes saben que nosotros tenemos muchas familias que no, no se sienten eh, bien con el inglés, ¿verdad? Se sienten más uh, mejor con el español o, al, o otro idioma. Entonces tenemos esa posición que todavía abierta, que ya tenemos tres para el distrito que es de traductora y ganando bien veinticinco cincuenta a la hora para empezar, eso es muy bueno y tienen todos esos otros beneficios que ya hemos hablado aquí en el distrito. Okay. ¿Cuáles más? Eh, tenemos también el REA eh, de los maestros, tiene que tener bachelors para ser maestros, eh, posición posiciones que tenemos abierto en elementary school, middle school y el high school y una, okay. una cosa, para ser maestro en el distrito escolar tienes que tener tu certificado de maestro. Es muy importante. Uh -huh, uh -huh. Y empezando, 52 mil al año. Muy bien. Y eso es para los maestros. Si ustedes saben, conocen a alguien que eh, estudió. Para ser maestro, aquí tiene sus certificaciones, aunque eh, si tienen su, su diploma, los podemos ayudar con esas certificaciones del Estado, pero si ya lo tiene, hasta mejor, ¿verdad? Um, so, si conocen a alguien o alguien que está terminando la, la universidad ya casi este año, vamos a decir, déjenle saber que estamos buscando. Nosotros ofrecemos uno de los mejores paquetes que, que hay aquí en, en Berks County, um, porque tenemos posiciones en todos los niveles niveles primaria, eh, secundaria, intermedia, así que si sí, están buscando, están todos en nuestro en nuestra página y le vamos a dar esa información ya al final. Y también una cosa que quiero añadir es que um, si no tienes tu, um, el certificado de maestro para uh, educar, Um, puedes también trabajar con Kelly Services. Um, eso solamente se requiere que tenga bachillerato. No se tiene que tener el bachillerato en educación. Cualquier bachillerato que usted tenga, usted puede aplicar en Kelly Services. Um, esto va a ser para ser maestro substituto. Um, nosotros tenemos un contacto en estos momentos que está trabajando desde la oficina de nosotros. Se llama Armani Bladen. Um, número de teléfono es 484-381-0386. Ella es una um, contra ¿Con una okay. Account Manager. Oh, es, ajá. Eh, entonces, eso es otra, otra cosa que nosotros ofrecemos. Trabajamos con Kelly Services. Um, eso es un trabajo que tú, básicamente, tú coges las escuelas que quieres ir y eres sustituto cada, cada Cuando día. Puedes necesita. estar en un sitio nuevo. Wow. Y bien importante porque normalmente eso es algo. Bueno, ya eso es diferente al distrito, ¿verdad? No es uh -huh. que están contratando con el distrito. Pero nosotros contratamos a Kelly Services y ellos son los que le, le pagan a los sustitutos y todo eso. Pero es un poquito más flexible mm -hmm. porque es algo diferente cada día, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y si es algo que no le gusta, ya sabe, ¿verdad? Claro. ¿no? <laughs> ya se sabe. Pero um, el número de nuevo es 484-381-0386 para Kelly Services. Ok, muy bien. Hay algunas otras posiciones abiertas. El último grupo de administración, eso usted puede ver las posiciones en el website de nosotros, eh, readingsd.org. Muy bien, ya saben si están interesados, esa es la página de nosotros del Distrito Escolar de Reading. Se si los busca en Google, Distrito Escolar de Reading, le va a salir, pero es readingsd.org. Y ahí pueden encontrar todas las posiciones. Ahora hay un par de pasos. Uh -huh. Y me gusta decirlo porque algunas veces uno va a la página y dice, ¿a dónde está? ¿A ¿Dónde está? ¿Verdad? Si ustedes van a la página principal y bajan un poco, van a ver una foto de una niña bien bella, ¿verdad? Con, con una camisa, yo creo que es amarilla. Y ahí al lado va a decir, estamos contratando. Se puede poner la página en español arriba donde dice español. Y va a decir, estamos contratando. Le van a hacer clic ahí. Ahí le va a abrir una página nueva de recursos humanos y lo primero que usted va a ver es un botón rojo y grande que dice Apply Now. Eso no se va a traducir porque es una imagen, pero usted le va a hacer clic a ese botón rojo y grande y ahí le va a abrir el portal a donde van a estar todas esas posiciones abiertas. En el lado izquierdo le va, le va a decir por grupo, ¿verdad? Por tipo de... de de empleo, cuáles posiciones están abiertas y ahí pueden entonces darle clic a cada departamento y ver las posiciones, los requisitos y todo eso. Y una cosa que también quiero dejarles saber cuando ustedes hagan eso, que básicamente estás haciendo un perfil con el, um, el website de Frontline. Um, lo bueno de, esta, de este sistema es que tú puedes hacer la aplicación una sola vez, pero puedes escoger múltiples trabajos para aplicar. So ya de, Después que hagas la aplicación, usted escoge cualquier, um, habido que estés interesado, y todo se lo va a mandar a las generalistas en cargo de esos departamentos. Perfecto, eso ya saben, no tienen que escoger una, uh -huh. <laughs> pueden aplicar por todas las posiciones que eh, le interesa y que usted sabe que tienen los requisitos para cumplir con ese trabajo. Y después, entonces, ¿cómo se comunican con um, los lo, lo aplicantes para hacer la entrevista? So nosotros usualmente um, usamos el Frontline um, Website. So usualmente cuando tú haces eso ya tú tienes un perfil um, que se requiere que tengas un correo electrónico, toda la información y la comunicación que nosotros hagamos con el, um, la persona que está aplicando siempre va por ahí. Si no, nosotros nos conectamos con ellos por su, la información que pongan en la aplicación. Muy bien, so ya saben, si van a hacer la aplicación por favor, usen un correo electrónico que ustedes saben que tienen acceso a ese correo electrónico, porque si usan uno que no tienen acceso o un número de teléfono, verdad, que no uh -huh. no funciona o si lo cambian, por favor déjenle saber, porque por ahí es que se van a comunicar con usted um, y, y entonces se hace la entrevista, ustedes le ofrecen el trabajo, si si se lo ofrecen y de ahí empezamos, ¿verdad? Perfecto. Perfecto, uh -huh. entonces, y si vamos a decir, hay alguien que quiere hacer la aplicación pero no tiene computadora, ¿nosotros lo ayudamos? Soy en el, en el edificio de administración en la 800 Washington, nosotros tenemos dos computadoras afuero, afuera de la oficina de, de recursos humanos. Uh, usualmente puedes hablar con una de las generalistas si tenemos un espacio que podemos sentarnos y ayudarlos podemos hacerlo sin ningún problema usualmente estamos del avalado um, yo le dejo saber por lo menos a las personas a las personas que vienen donde mí que si pueden traer a alguien que lo pueda ayudar usualmente un, un, un nieto un sobrino que porque usualmente todo va a estar en inglés uh -huh. um, pueden ir a cualquier hora al, al, al el edificio de administración y usar las dos computadoras que están afuera Perfecto, entonces ya saben, eh, si necesitan ayuda, si necesitan una computadora, pueden ir a nuestra oficina administrativa, ahí en la 800 Washington, y ahí tenemos las dos computadoras, pero si no les podemos hacer esa aplicación por ustedes, yo sé que hay muchos que no, no les gusta mucho la tecnología, no son muy buenos con las computadoras, pero no lo podemos hacer por ustedes. Sí le podemos proveer las computadoras, pero ustedes son los que tienen que hacer esa aplicación, ¿verdad? Y si sí son en inglés. So eso es lo único. Si tienen a alguien en la casa que sabe inglés, ahí lo pueden ayudar y lo pueden llenar. ¡Wow! Esa fue bro, esa es mucha información. Sí. Eh, como le dije, este video va a estar en nuestra página de YouTube ya para mañana. Así que lo pueden volver a escuchar ahí. Si tienen cualquier pregunta, ¿cómo, o ¿con quién se pueden comunicar? So, pueden llamar al número de administración que sería 484-258-7000. Um, ahí le van a dar opciones de diferentes departamentos. Cuando usted coge ese departamento, le va a dirigir a, a la persona que, con que quieren hablar. Perfecto, so, ya saben ese número es 484-258-7000 Y ahí entonces los podemos ayudar Si le dan para español me va a llegar a mí Así que ya <laughs> me saludan por favor um, Pero muchísimas gracias a las dos por estar aquí con nosotros ¿Hay algo más que le quieran dejar saber a nuestra familia, a la comunidad? No le tengan miedo para aplicar una cosa que a mí me gusta siempre dejarle saber a las personas que empiezan conmigo es que usualmente nosotros venimos aquí educados y todo eso, pero que no se le quite, el, que no se le, que no dejen que el temor los Con pares, orgullo, los o pares, orgullo correcto, también, Porque tú puedes empezar, por lo menos tú sabes, empezamos desde abajo y seguimos subiendo. Um, siendo parte del departamento, cuando uno entra al distrito es más fácil aplicar a diferentes departamentos estando adentro que estando afuera. Um, so, Como les dije, hay mucha gente que viene aquí educada y sí se entiende que es difícil, se entiende que tenemos el, el idioma, que no está, es um, un issue, pero que no se les bajen la... Que apliquen, que entren, <laughs> que, entren <laughs> que entren y todas las cosas van a estar bien. Usted sigue subiendo, sigue aprendiendo el idioma y como les dije, es más fácil moverse dentro del distrito que estando afuera y tratando de entrar a en una posición alta. Perfecto, muy bien dicho. <laughs> Entonces le queremos recordar, bueno, yo le quiero recordar uh, con esto que íbamos sí a volver a tener las clases de inglés como segundo idioma aquí en el distrito escolar, en nuestras escuelas, después de clases. Pero no tenemos la información todavía. Así que esperen eso ya cuando estén... Eh, porque todavía tenemos que coordinar con eh, el Literacy Council y con los maestros aquí en el distrito a ver um, a, en cuál es escuela y cuál va a ser el horario. So, les voy a traer más información. Um, de nuevo empezamos las clases, así que si están afuera en la mañana, en la tarde, tengan un poco de paciencia porque ya los estudiantes están saliendo y recuerden que tienen que traer su ID, su identificación cuando vayan a recoger a los niños en la tarde. Si tienen a alguien que no es mamá o papá, y hasta si es mamá o papá, deben de tener su ID para recoger cualquier niño, aunque ustedes dicen, ah, yo he estado aquí por tres años en esta misma escuela, ya a mí me conocen, uno nunca sabe cuándo va a ser una maestra nueva, y sí lo tienen, tienen que tener ese ID. Eh, y recuerden que tienen que verificar con su oficina que tengan el número de teléfono y dirección actual a, aquí en nuestro sistema para que le lleguen toda la información necesaria. Muchísimas gracias otra vez, Majin 913 FM, por tener uh, uh, WXAC, um, por tenernos aquí y nos vemos entonces en septiembre con Dorcas. <laughs> bye bye. bye. bye.